Creo que tardamos pocas semanas en poner en marcha esa automatización de la de destilar, ¿no? De poder destilar la Claro. información y hacer los matchings, ¿no? De con quién, ¿no? Qué oferta podría ir a qué demanda y acelerarlo. Yo sé que tú tienes y que los dos tenemos esa visión de arquitectura de sistemas informáticos, pero esto ha servido, ¿no? Al mundo médico. Efectivamente, porque por un lado lo que nos permitía tomar el pulso de la situación, porque gente oía hablar de nosotros, venían con peticiones concretas y esto hacía que te pudieras volcar en ver qué pasaba allí, poder rascar, poder encontrar cuáles son las necesidades en un momento dado. Y por otro lado también lo que sucedía es que teníamos un efecto de llamada de gente que querían hacer algo, que venían y decían, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, pero yo no soy médico, yo no soy una persona que esté ahora mismo dedicándome a la administración. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo sumo? Entonces, el poder crear un espacio en el cual la gente que necesitaba y la gente que podía dar se encontraran, esto es uno de los grandes éxitos que creo que hemos tenido en estos meses.